Aguilar, que está ahí desde temprano platicando con niñas, con niños, con la gente en general y hasta mascotas patriotas. Querida Ilse, adelante, cuéntanos tú. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, como siempre. Y efectivamente, hace unos minutos aquí a la altura de Paseo de la Reforma, por donde se ubica la escultura del caballito, terminó este desfile cívico-militar, esto en el marco del 212 aniversario de la independencia de nuestro país. Y comentarte que previo a ello, a las 10 de la mañana, en el evento protocolario, este desfile se destacó por la presencia de la Guardia Nacional, quien lo encabezó por primera vez en la historia. Esto ocurre en el marco de que hace un par de días, hay que recordar, se trasladó la Guardia Nacional en manera de control administrativo y operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que en este acto protocolario en el Zócalo capitalino fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y también su gabinete de seguridad quienes dieron el respaldarazo a este Cuerpo de Seguridad Interior, que aseguraron ya se consolidó, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, agradeció a estos elementos para ayudar en la pacificación del país. Esto dijo a pesar de las críticas que ha recibido la política de seguridad nacional. Estas fueron las palabras de la funcionaria. Y más cuando el desfile de hoy tiene como protagonistas a los hombres y mujeres valientes y patriotas que conforman la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad dedicado a la construcción de la paz. Hoy México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades. Y es que, Luisa, también el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, se pronunció y agradeció la participación de estos elementos, al igual que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Este último incluso, Luisa, respondió a las críticas sobre las dudas del mando militar que tiene actualmente la Guardia Nacional y aseguró que el único mando civil es el presidente López Obrador. Estas fueron las palabras de ambos secretarios. Quienes conforman y conformamos la Guardia Nacional, son conscientes del enorme reto que ello representa. Son mexicanas y mexicanos con un profundo amor por nuestra patria. Representa el marco ideal para que las mujeres y hombres que integramos las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional refrenden ante las instituciones legalmente constituidas que en el cumplimiento de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas actúan en todo momento subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial. Pero Luisa, en este marco también de un llamado a la pacificación, el presidente López Obrador adelantó que será el canciller Marcelo Ebrard quien en los próximos días presentará un plan de tregua ante la ONU para lograr que por lo menos durante 5 años se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Se trata de proponer un comité de diálogo para la paz en el cual estarían incluso interviniendo jefes de Estado del Vaticano. Así fue la propuesta del presidente López Obrador. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos 5 años en favor de la paz entre todas las naciones, para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. Y Luisa, quienes estuvieron presentes en la segunda fila del podio, esto frente a Palacio Nacional, estuvo presente el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien el mandatario federal lo calificó como un hombre honesto y valiente. A su lado estuvo también José Mujica, expresidente de Uruguay,
que el presidente López Obrador lo calificó como un hombre sabio. A su lado, en esa fila, también se encontraba la familia padre y hermano del activista y periodista Julian Assange, a quien el presidente frente a ellos aseguró que continuará con este llamado para que esté en libertad. Estas fueron sus palabras. Julian Assange, el Quijote de nuestro tiempo, de la libertad de expresión y quien permanece injustamente encarcelado. Y desde esta plaza pública, la principal plaza de la República Mexicana, nos comprometemos a seguir demandando la libertad de Julian Assange. Y Luisa, pues fue así como se desarrolló este acto protocolario y también este desfile cívico-militar, en el que cabe destacar finalmente que participaron un total de 7.380 elementos tan solo de la Guardia Nacional y donde el gabinete refrendó su respaldo a ellos. Luisa, pues seguimos pendientes aquí en este día festivo. Muchas gracias, Ilse. Veo en nuestro chat interno de la Octava Noticias que reportas que el último aplauso fue para el personal de intendencia y de limpieza tras este desfile. Entonces, también sumarnos a ello, que sin duda es un esfuerzo titánico. Así es, Luisa. La ciudadanía está muy consciente de que también ellos son parte finalmente de este desfile y se encargan pues también de cuidar estas calles y con aplausos se les reconoció. Te agradezco mucho, Ilse, por toda la crónica y toda la información. Un abrazo, buena jornada. Abrazo de vuelta, Luisa, gracias y felices fiestas. Igualmente, gracias, Ilse Aguilar. También en este marco...